¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Jaque Mate en la pantalla de Televisora Regional Unimar. Un miércoles más, en vivo y en directo. Gracias, Miguel, que acaba de finalizar la edición, la segunda edición de Acontecer, con toda la información. El mismo formato, nuevo horario. Vamos a las 21, desde este miércoles y en adelante, la cita es aquí, en la pantalla de TRU, los días miércoles, pero a las 21 horas. Tendremos hoy el debut de un querido amigo que es Ubi Margaría con Ubi, mirá quién vino, un gran programa que comienza su ciclo y que va a ir a las 22 horas. Y luego a las 23, finalizado el programa de Ubi, estará el amigo, otro gran amigo que es Dani de la Rosa con Mariela Holguín haciendo de poetas y canciones. Así que es una noche muy linda para quedarse viendo TRU, como lo conoce toda la región. Les propongo un juego rapidito, así pasamos a los invitados. Un juego, mirá, voy a agarrar dos piezas del ajedrez. ¿Qué piensa este José Luis Bosio? Rey. Rey. Ahí está. Los dos reyes, el blanco y el negro, porque si yo le pregunto quiénes son los líderes del justicialismo de Córdoba, dos nombres. Uno. De la Sota. Muy bien. De la Sota. Vamos a poner acá, medio morocho de la Sota, pero bueno, que me perdone, Alejo Bernardo. Y el otro, Schiaretti. Muy bien, Bocio, está afiladísimo. Bueno, de la Sota y Schiaretti. ¿Alguna duda de que de la Sota y Schiaretti son los líderes del justicialismo de Córdoba? ¿A alguien le cabe alguna duda de esto? No. Bien, ahora voy a agarrar, ¿qué pieza puedo agarrar? El alfil. Voy a agarrar el alfil blanco para Schiaretti y voy a agarrar el alfil negro para de la Sota. Bien. ¿Quién es el alfil blanco de Schiaretti en Marco Juárez? No. La Unión Vecinal. Juntos conforman Unión por Córdoba, con otros partidos, pero que en Marco Juárez no tienen representación. Así que en Marco Juárez, el socio político del justicialismo de Schiaretti es la Unión Vecinal. Juntos forman Unión por Córdoba. ¿Quién es el socio político de De la Sota en este momento en la provincia? El Frente Renovador. ¿Sí? Juntos forman una. ¿Está claro? ¿Qué pasa? El Frente Renovador también tiene representación en Marco Juárez. Entonces, yo pregunto, y digo, voy a representar con otro alfil al PJ local. De la Sota, Schiaretti, la Unión Vecinal, el Frente Renovador y el PJ local, ¿puede salir un equipo conjunto para las próximas elecciones municipales? ¿Las sociedades se van a mantener? ¿Se va a hacer una especie de cooperativa política donde todos participen? ¿Podemos soñar con un gran paso con todos? ¿O le van a abrir el juego a Pedro de la Rosa para que, si van todos separados, les vuelva a pasar el trapo como les pasó el trapo hace 2 años, en septiembre pasado? Qué linda pregunta, ¿no? Qué lindo que es el juego, qué bella que es la política. Hablando de la Rosa, hoy va a estar sentado acá. También va a estar la gente del Frente Renovador, ya, ahora, después de la presentación. Con los anuncios de hoy, casi que le diría que de la Rosa se asegura 4 años más en el gobierno, caminando. Va a costar mucho, ¿eh? Va a costar mucho. Por eso, este equipo que mencionaba recién va a tener que pensar bien cuál es la estrategia. ¿Se van a seguir peleando y sacando los ojos como se están sacando los ojos hasta ahora? ¿O van a armar un frente de trabajo común que no les garantiza el triunfo, pero que por lo menos los mantiene a todos juntos? Lo vamos a ir charlando programa tras programa, la presentación, y hablamos con Diego Heredia del Frente Renovador, una reunión muy importante el miércoles pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Frente Renovador tuvo a todos sus principales exponentes allí reunidos. Poca gente de Córdoba, solamente 3 personas, entre ellas 2 de nuestra región, algo que nos honra: el ingeniero Gareto de la Ciudad de Leones y Diego Heredia de Marco Juárez. De eso hablamos en un ratito. MM, impermeabilización y plastificados en general, silos, pozos de noria, celdas, techos, piletas, napas freáticas, sótanos.
Llámenos 15 62 52 64. Canciones de la Granja en Marcos Juárez. Canciones de la Granja llega al Teatro de la Sociedad Italiana para que lo disfruten los niños con sus padres. El fenómeno musical que emociona a los más pequeños. Sábado 17 de septiembre, 15 horas, en la Sociedad Italiana. El suceso de la web ya se consagra también como el gran fenómeno teatral infantil del año. Canciones de la Granja. Bartolito, la vaca Lola, el gallo y la pata, los seis patitos. Canciones de la Granja. No te podés perder de verlos en vivo. Sábado 17 de septiembre, 15 horas, en la Sociedad Italiana. Adquirí tu entrada con tarjeta Marcos Juárez. Ellos marcan el camino de las nuevas tendencias y nos deslumbran al aire día tras día. Premios Acorca 2016. El 24 de septiembre, sintoniza la premiación en vivo más importante de la televisión cordobesa con sorteos, premios y mucho más. Seguinos en las redes y entérate. El Comité Departamental de la Unión Cívica Radical se ha puesto en marcha. El PAICOR es de los cordobeses y una política de Estado que vamos a defender. Unión Cívica Radical del Departamento Marco Juárez. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. La Dirección General de Rentas te informa que el viernes 16 de septiembre vence la segunda cuota del impuesto a la propiedad automotor. Podés abonarla en efectivo en bancos habilitados, Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express o bien desde la página web www.rentasweb.gov.ar con pago electrónico, Redlink o tarjeta de crédito. Cordobesa hasta en 6 cuotas sin interés, Naranja en Plan Z y Mastercard y Visa en una cuota sin interés. Para más información comunícate al 0800. 444-8008 o acércate a uno de nuestros centros de atención. Con el pago de tus impuestos, contribuís al crecimiento de la provincia. Ministerio de Finanzas. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Agenda Cultural. Todo lo que sucede en Marcos Juárez y en la región lo vamos a difundir aquí por Agenda Cultural. Natalia Jauregui Berri es mi nombre. Vamos a compartir media hora con toda la información el próximo viernes aquí, 21:30. Que tengan una excelente semana y a disfrutar, porque hay de todo este fin de semana para compartir aquí en la ciudad. ¡Ey, ey, ey! ¡Date vuelta! ¡Atrás, atrás! ¡El otro lado! ¡Oh! Me mataron. ¿Se cerró todo? ¿Qué pasó? Che, ¿ustedes están viendo esto? ¿Un virus? ¿Qué onda? Festival de cortos. Che, en la escuela, ¿eh? ¿Dónde salió esto? Primer premio, una cámara HD. Nah, yo acá caigo. Sí o sí, yo caigo. ¿Nos vemos en la escuela? Nos vemos en el festival. Los días 22, 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo nuestra ciudad décima muestra de cine nacional y séptimo festival de cortometrajes Marcos Juárez 2016. Más información en www.mmj.gov.ar. Organiza Municipalidad de Marcos Juárez. Bueno.
Bueno, si hay un partido político hoy por hoy que está teniendo protagonismo más allá del oficialismo, es el Frente Renovador. ¿Por qué? Porque Sergio Massa resultó ser el gran beneficiado de la oposición con los resultados electorales. Scioli está queriendo empezar a caminar y la verdad no le sale, no logra juntar, trata de despegarse de Cristina, por un lado, no tiene a quién sumarse, y Massa sigue su camino, lento pero firme, y cada día más la oposición lo está mirando como el gran candidato para hacerle frente a Mauricio Macri o a un eventual candidato del PRO, de Cambiemos, para las próximas elecciones. Y en este sentido, el Frente Renovador no para de trabajar. Hubo una reunión muy importante la semana pasada y de Córdoba hubo solo tres representantes. Uno de ellos, lo tengo sentado a mi derecha, es Diego Heredia, quien representa al Frente Renovador aquí, en la ciudad de Marco Juárez, y es uno de los primeros que empezó a acompañar esta cruzada de Sergio Massa cuando todavía no estaba ni siquiera definida la elección presidencial, las PASO, qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Ya Diego, acompañado de un grupo de gente, Horacio Sterniolo, entre otros, su compañero, fueron los primeros que se acercaron a Sergio Massa. Y bueno, obviamente que el trabajo sigue. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, bueno, gracias por la invitación. Bueno, reunión importante la del miércoles pasado, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante porque, aparte de que, bueno, que había figuras de todos lados, ámbito político, economistas, todo el arco político del Frente Renovador estaba ahí, así que la verdad que venimos muy enriquecidos con esa charla que tuvimos, un congreso que tuvimos de aproximadamente 6-7 horas de corrido, donde hablaron todas las personalidades políticas del Frente Renovador y bueno, y la verdad que estuvo muy lindo, muy bueno. ¿Va a ser candidato Sergio Massa en las elecciones legislativas el año que viene? Mira, hay mucha especulación. Yo me parece que hoy se está más abocado al problema principal que hoy es la parte social en Argentina que en pensar en candidaturas. Yo creo que hoy se está trabajando más a nivel parlamentario en el Congreso, presentando algunas leyes que son prioritarias para zafar de este difícil momento, que pensar en candidatura, que todavía falta mucho, ¿no? Pero seguramente puede ser uno de los candidatos o va a ser el candidato principal, ¿no? En Buenos Aires Sergio Massa, en Córdoba José Manuel de la Sota, creo que va a encabezar él. Creo que pueden llegar a tener una presencia importante dentro del Congreso si se dan los resultados, ¿no? Yo creo que sí, fíjate que también había gente de Unión por Córdoba también en el Congreso, o sea que fue un Congreso del Frente Renovador con UNA, el espacio que conformamos, y bueno, y ahí no se habló de candidatura, simplemente se habló de los temas candentes del momento, ¿no? Que es lo que la gente le preocupa hoy. O sea, hoy la gente hablar de candidatura es algo aventurero, o sea, aventurado. Hoy es la gente quiere que le solucione el problema de mañana, no candidaturas de acá un año. Sí, sí, obviamente que el país está atravesando una situación complicada desde lo económico, más allá de que los indicadores de los principales. No sé qué dicen los economistas del Frente Renovador. ¿Tienen la misma visión que los economistas del gobierno de que de aquí a fin de año la inflación va a ir cediendo? Mira, el tema de inflación es un tema muy complejo. Acá se ha caído el consumo. Se ha caído el consumo porque el salario sigue siendo igual y aumentaron los precios, aumentó la nafta, aumentó el gas, aumentó la luz, o sea, aumentó todo. Y la persona que gana un sueldo formal, un empleo en blanco, hoy tiene que restringir el consumo. Entonces, por ahí puede haber una baja de inflación. Pero acá no se ha establecido el tema salarial en mucha gente que está trabajando formalmente. Y mucha gente que está informal, o sea, la parte en negro, ha quedado sin trabajo. O sea, se ha estado hablando que desde el mes de diciembre a esta parte, 9 meses, se han perdido casi 150.000 puestos de trabajo. Entonces, me parece que hay que apostar a eso, hay que mejorar eso, hay que buscar la manera de que, bueno, de que esa gente pueda retornar al trabajo, de que haya un plan de para jóvenes, como hubo en Córdoba a nivel nacional, para que los jóvenes que dejan de estudiar o que terminan el secundario, que no pueden estudiar, que puedan tener un trabajo, un primer empleo, como se ha hecho en Córdoba en varias oportunidades. Y también se ha dicho, bueno, que la gente de 50 años para arriba ha quedado también fuera del sistema con todos estos movimientos que hubo. Así que yo creo que hoy hay que apostar un poco al trabajo. El gobierno está teniendo una expectativa del derrame, o sea, que van a venir inversiones y que van a derramar. Y hoy lo que se ha abierto es únicamente inversiones muy pocas y todas financieras.
O sea, hoy necesitamos inversión en la producción para que pueda haber más trabajo y para que esto se acomode un poco. Y si bajamos todo lo que pasó en el Congreso al plano local, ustedes ya habían tenido la última vez que viniste, hicimos una convocatoria para una reunión, una primera reunión de gente que pueda estar interesada en participar, en acercarse, en coincidir con la propuesta del Frente Renovador. ¿Cómo marcha eso? Nosotros seguimos armando el partido políticamente, seguimos hablando con gente. Estamos ahora con una enorme expectativa porque ya en los próximos meses o dentro de este mes de septiembre vamos a abrir una unidad básica donde podamos juntarnos y tener abierto permanentemente con una secretaria para que pueda interactuar con la gente, ¿no? O sea, la idea del Frente Renovador en Marco Juárez es hacer una construcción política, que es lo más difícil de entrada, pero la expectativa está puesta ahora en abrir un local partidario para trabajar un poco más en conjunto con la gente y estar en el día a día de las cuestiones que van pasando en la ciudad, ¿no? Por eso es la idea. ¿La idea sigue siendo tener representación política en las próximas elecciones municipales? Sí, la idea es que nosotros ahora tenemos una elección de medio término, que es la primera elección que viene, que vamos a apostar a esa elección. Bueno, vamos a ver quién del Frente Renovador de Córdoba va a estar en la lista. Apostamos que el que pueda ser el ingeniero Gareto, que es el encargado del armado en la provincia de Córdoba de todo lo que es Frente Renovador. Así que vamos a ver qué es lo que se decide, pero en primer lugar tenemos la elección de medio término, que eso es fundamental para el partido, ¿no? Porque apostamos mucho a la provincia de Buenos Aires, pero también en Córdoba se quiere ganar. Entonces, y en esa elección de medio término se va a aprobar esa fórmula que yo armé recién, porque si el candidato es de la Sota, el justicialismo de Córdoba va a traccionar detrás de la Sota, el Frente Renovador va a traccionar detrás de la Sota, y en Marco Juárez, si la sociedad sigue funcionando y no pasa nada raro, la Unión Vecinal va a traccionar detrás de la Sota. O sea que en Marco Juárez van a confluir tres partidos traccionando detrás de un mismo candidato. Y ahí es un poco donde se pueden empezar a ver algunos resultados, ¿no? De lo que significa el trabajo en conjunto. Más allá de que todos sabemos que las legislativas no son un parámetro de las locales. Las locales son otra elección, la gente vota de otra manera. Pero es una manera de ver cómo se trabaja en conjunto, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos mucho respeto por la gente del Partido Justicialista y la Unión Vecinal, que hace rato que vienen trabajando y que están haciendo una tarea permanentemente. Nosotros apostamos a una construcción distinta, una construcción nueva, con gente que nos pueda aportar algunas cosas que por ahí hoy no están en otros partidos, con gente que quiere ingresar a la política. Yo creo que hay que levantar un poco el nivel de la política, porque últimamente viene medio degradada con estos últimos años, viene muy, muy mala por el tema político. Entonces, nosotros queremos apostar un poco de gente nueva y ver cómo podemos seguir avanzando. La idea sigue siendo armar el partido como corresponde, tener una sede partidaria y después se verá. No vamos a salir a cuestionar a ningún partido que esté trabajando en el momento, pero la idea nuestra sigue siendo la misma. Por eso, pero digo, por ahí este es un ensayo de trabajo, ¿no? Donde uno se va probando, va midiéndose. Está bueno que haya una elección antes de una elección municipal, porque también uno empieza a ejercitarse, ¿no? Sobre todo para los que son nuevos en la política. Sí, seguramente va a ser una buena medida y vamos a estar trabajando en ese sentido para que salga todo bien. ¿Hay posibilidades de que Sergio Massa visite Córdoba, visite el interior, pueda venir a Marco Juárez? Mira, hay un congreso antes de fin de año en la ciudad de Córdoba. Ajá. El mismo que se hizo en Mar del Plata, en Buenos Aires, va a ser en la ciudad de Córdoba, así que seguramente lo vamos a tener en la ciudad de Córdoba para hacer un congreso con más compañeros en toda la provincia que estamos trabajando, porque también se está armando la parte legal del partido en la parte de Córdoba, que no estaba Córdoba y Santa Fe, están trabajando en conjunto, así que está viniendo, creemos que antes de fin de año, en la ciudad de Córdoba. Bueno, y por ahí una de esas, alguna visita al interior, alguna. Sí, puede ser, es una persona que lo sigue por los medios o diariamente, todos los días está visitando alguna ciudad, alguna fábrica. Pero tiene una agenda cargadísima. Tiene la agenda muy cargada, pero no quiere decir que lo tengamos en Marco Juárez en algún momento, ¿no? Diego, para la gente de Marco Juárez que se quiere acercar, que quiera participar, ¿qué días se están reuniendo? ¿Cuándo se reúnen? Nosotros vamos a lanzar ahora el local partidario seguramente el mes de septiembre. Y ahí vamos a hacer un cronograma de trabajo informando a la gente cuándo nos vamos a empezar a reunir para armar el partido político. ¿Tienen algún local ya en vista, alguna zona ya en vista? Sí, tenemos algo en vista. Estamos tratando de cerrar, que algunos locales que tenemos en vista
Todavía no hay nada definido, pero bueno, en los próximos días seguramente vamos a estar cerrando. Bueno, esperamos la invitación para poder contarle después a la gente y bueno, por supuesto, siempre que se abre un espacio político es importante porque permite el diálogo, porque permite la construcción. He visto y he charlado con algunos de los referentes del Frente Renovador, Marco Juárez, y todos tienen una visión constructiva de la cosa, no destructiva. Eso también es importante para una ciudad que quiere despegar, ¿no?, de una vez por todas. Sí, fíjate que a nivel nacional, o sea, nosotros no estamos haciendo una oposición férrea como hacen otros partidos, sino simplemente estamos colaborando con el gobierno en algunas propuestas que vemos que son válidas o que nosotros creemos que están bien, pero en algunas propuestas que por ahí no creemos que estén bien, bueno, estamos no haciendo una crítica, sino simplemente diciendo, mira, nos parece que esto no es, pero aportamos una solución al problema que le sirve al gobierno. O sea, acá nadie tiene la verdad y yo creo que, bueno, que hay que valerse de un montón de opiniones, eso es la política, un montón de opiniones para ver cuál es la mejor para salir adelante, ¿no? Diego, como siempre, muchas gracias por la visita y bueno, esperamos dentro de septiembre la invitación para ir a conocer el local partidario y desde dónde van a estar trabajando. ¿Eh? Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y estamos a tu disposición cuando quieras. Bueno, ahí estaba Diego Heredia del Frente Renovador en la visita aquí a nuestro Jaque Mate con presencia en la provincia. Como les digo, va a estar linda la legislativa del año que viene. Se van a medir algunas fuerzas. Yo creo que allí se va a empezar a posicionar un poco el escenario 2018. Siempre y cuando no se sigan peleando, porque hoy los peronistas mostraron las uñas. Y mostraron las uñas mal, ¿eh? Mostraron las uñas mal los peronistas hoy. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Hasta dónde va a llegar esta sociedad? ¿Hasta dónde o cuándo se plantea el divorcio? ¿Se viene el divorcio de Unión por Córdoba en Marco Juárez? ¿El peronismo y la Unión Vecinal definitivamente van a dejar de quererse y empezarán a dormir en camas separadas? Lo veremos en los próximos capítulos. Es una novela, miren, Moisés ni larga al lado de la novela del peronismo y de la Unión Vecinal en Marco Juárez. La pausa y el gran protagonista del día, el intendente de la ciudad de Marco Juárez, el ingeniero Pedro de la Rosa con nosotros. MM, impermeabilización y plastificados en general, silos, pozos de noria, celdas, techos, piletas, napas freáticas, sótanos. Llámenos 15 62 52 64. Canciones de la Granja en Marcos Juárez. Canciones de la Granja llega al Teatro de la Sociedad Italiana para que lo disfruten los niños con sus padres. El fenómeno musical que emociona a los más pequeños. Sábado 17 de septiembre, 15 horas, en la Sociedad Italiana. El suceso de la web. Ya se consagra también como el gran fenómeno teatral infantil del año. Canciones de la Granja. Bartolito, la vaca Lola, el gallo y la pata, los seis patitos. Canciones de la Granja. No te podés perder de verlos en vivo. Sábado 17 de septiembre, 15 horas, en la Sociedad Italiana. Adquirí tu entrada con tarjeta Marcos Juárez. Ellos marcan el camino de las nuevas tendencias y nos deslumbran al aire día tras día. Premios Acorca 2016. El 24 de septiembre, sintoniza la premiación en vivo más importante de la televisión cordobesa con sorteos, premios y mucho más. Seguinos en las redes y entérate. El Comité Departamental de la Unión Cívica Radical se ha puesto en marcha. El PAICOR es de los cordobeses y una política de Estado que vamos a defender. Unión Cívica Radical del Departamento Marco Juárez. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Thank you.
La Dirección General de Rentas te informa que el viernes 16 de septiembre vence la segunda cuota del impuesto a la propiedad automotor. Podés abonarla en efectivo en bancos habilitados, Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express o bien desde la página web www.rentasweb.gov.ar con pago electrónico, Redlink o tarjeta de crédito. Cordobesa hasta en 6 cuotas sin interés, Naranja en plan Z y Mastercard y Visa en una cuota sin interés. Para más información, comunícate al 0800-444-8008 o acércate a uno de nuestros centros de atención. Con el pago de tus impuestos, contribuís al crecimiento de la provincia. Ministerio de Finanzas. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Agenda cultural. Todo lo que sucede en Marcos Juárez y en la región lo vamos a difundir aquí por Agenda Cultural. Natalia Jauregui Berri es mi nombre. Vamos a compartir media hora con toda la información el próximo viernes aquí, 21:30. Que tengan una excelente semana y a disfrutar, porque hay de todo este fin de semana para compartir aquí en la ciudad. ¡Ey, ey, ey! ¡Date vuelta! ¡Atrás, atrás! ¡El otro lado! ¡Oh! Me mataron. ¿Se cerró todo? ¿Qué pasó? Che, ¿ustedes están viendo esto? ¿Un virus? ¿Qué onda? Festival de cortos. Che, en la escuela, ¿eh? ¿Dónde salió esto? Primer premio, una cámara HD. Nah, yo acá caigo. Sí o sí, yo caigo. ¿Nos vemos en la escuela? Nos vemos en el festival. Los días 22, 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo nuestra ciudad 10ª Muestra de Cine Nacional y 7º Festival de Cortometrajes Marcos Juárez 2016. Más información en www.mmj.gob.ar. Organiza Municipalidad de Marcos Juárez. Bueno, dije que estaba el gran protagonista del día y creo que así es. Hoy la ciudad de Marcos Juárez despertó, entre comillas, porque fue a media mañana, pero con los anuncios del intendente municipal y realmente se empezaron a plasmar algunos de esos proyectos que muchos decían, bueno, sí, pero esto no va a pasar, esto no va a venir, son promesas. ¿Qué pasa con las promesas de campaña? Bueno, finalmente las gestiones, los viajes, el golpear las puertas empieza a dar frutos y hoy estamos cercanos, según los anuncios del intendente, que está acá y no voy a hacer los anuncios yo, lo va a hacer él, pero estamos cercanos a los 300 millones de pesos en esta primera etapa, porque me dijeron hay más. Hoy no dijo todo lo que tiene que decir, hay más, pero vamos a lo de hoy. ¿Cómo le va, intendente? Bienvenido. Manuel, buenas noches. Bienvenido. Bueno, primero, realmente, como marco juarense, debo decirle que uno está muy contento porque esto, yo decía hoy, en la primera edición de Acontecer, y también lo decía esta mañana en la radio, esto excede la política. Esto, las obras que vienen, las viviendas que vienen, son para peronistas, radicales, del PRO, vecinalistas, para comunistas, la hinchas de Chávez, o sea, para todos. Esto es para la gente, ¿no? Y entonces ahí es donde todos tenemos que decir, bueno, bienvenidas las obras, bienvenidos los fondos y adelante, ¿no? Me parece que esto es lo importante. Pero bueno, quiero que usted me cuente un poco qué es lo que le anunció a la gente en la mañana de hoy en la conferencia de prensa. Y hoy fueron la posibilidad de poder ya, cierta, porque nos vinimos con la no objeción técnica de nuestro proyecto de 200 viviendas en Marcos Juárez, que nos costó pelea porque se salía del plan federal de techo digno que tenía la Nación. Básicamente porque el plan contemplaba la construcción en un solo núcleo, o sea, en un solo lugar. La vivienda era de 55 metros cuadrados, con una tipología única, y nosotros estábamos proponiendo que, poder ser más eficiente que eso, una vivienda de 65 metros cuadrados con el mismo dinero, y lo que ellos manifestaban cierta duda o desconfianza de cómo podíamos llegar al plan era cómo podíamos implementarlo en 200 terrenos distintos que no sean de propiedad de la municipalidad para tener un control jurídico y que después poder tener el seguimiento de lo que nosotros demostramos que lo podemos hacer y lo podemos acoplar al plan
nuestro de vivienda, el plan Promuvi 1, y bueno, en eso, después de muchas discusiones y charlas con técnicos y demostrar que nosotros podíamos, logramos la no objeción técnica y lo vamos a hacer así. Y esa no objeción técnica significa un aporte del Gobierno Nacional. Significa que ya podemos llamar a licitación. Eso es muy importante. Lo que pasa es que todavía el llamado a licitación no podemos porque cambian las reglas de juego del Promuvi 1 que nosotros habíamos iniciado. Exacto. Nosotros ahora prolongamos de 15 a 20 años, eso se achica la cuota. Cambian las formas de nosotros plantearlo porque el Estado Nacional nos está exigiendo ciertas garantías de seguimiento paso a paso, que eso nos va a generar un pequeño mayor esfuerzo en cuanto a la administración del plan, pero no es imposible, lo podemos hacer, asumimos el compromiso. Y después que el plan todavía no se ha cerrado y no tenemos fecha cierta de haberlo cerrado. Nosotros nos pusimos como fecha cierta de cierre, acá tengo el machete, el plan lo cerramos el 31 de octubre. Bien. O sea, el último inscrito el 31 de octubre. El 15 de noviembre se sortean las 200 primeras viviendas si es que los inscriptos superan los 200. Y la cuota 1 se empieza a pagar a partir de diciembre, del 1 al 15. Una pregunta. Usted dice, el 15 de noviembre se sortean las 200 primeras viviendas. Los que tengan terreno. Entre los que tengan terreno. Porque, por ejemplo, yo no tengo terreno. Voy y me inscribo ahora en el plan del Promuvi, porque usted hoy instó también a que los que no tienen terreno vayan y se inscriban. Y se inscriban, exactamente. Bueno, yo voy, me inscribo, no voy a entrar en el sorteo del 15 de noviembre porque no tengo el terreno. Perfecto, ¿no? Pero entonces, cuando tenga la posibilidad al año, a los dos años, a los tres años de tener el terreno, entra en el sorteo tranquilamente. O sea, pero el sorteo de noviembre es entre quienes tengan terreno. Quienes tengan terreno y de acuerdo a la... nosotros hicimos tres categorías. Primero, entran en el sorteo todos aquellos que tengan el terreno y no tengan vivienda. Y no van a entrar al sorteo en esta primera etapa los de diseño libre, porque hay otra categoría de diseño libre que también pueden entrar cubriendo. ¿Por qué? Por una cuestión sencilla, se van a licitar la ejecución de las 200 viviendas. Usted tiene un año para construirlas. Tenemos un año para construirlas y por una cuestión de comodidad o de estandarización de la construcción, creemos que las empresas constructoras, estandarizados los prototipos de las viviendas, van a abaratar costos y van a poder ejecutarlas. Y avanzar más rápido. Pueden llegar a avanzar más rápido, pero por lo menos no se les es tan engorroso la administración de la obra. Ese es el primer tipo. O sea, las primeras personas en el primer año van a tener, son los que tienen terreno y los que no tienen vivienda. En el segundo sorteo, que se van a ir haciendo a medida que vayamos avanzando año a año, porque pensábamos hacer entre 15 y 25 viviendas por año consecutivas, de acuerdo al número de inscriptos, van a entrar al sorteo los que tengan plan libre y no tengan vivienda y no vivan. Bien. Estamos hasta ahí. Y todos aquellos que no sean propietarios. Entonces, en ese contexto seguimos estando y favoreciendo a las personas que no tienen vivienda. Y último de todo, entrarían las personas de plan libre de ampliación de vivienda, porque hay muchos que tienen vivienda y quieren ampliar y entran dentro del plan. Pero como ya son propietarios, tienen vivienda, lo dejamos para el último, junto con los inversores que son propietarios y quieren invertir en el plan. Fantástico. Pensamos que lo más justo, creemos que no vamos a perder adherentes porque ahora... No, al contrario, debería tiempo, ganar. El tiempo de pago de la vivienda son 20 años.
y la última vivienda calculada con este flujo de dinero que va a entrar, la última vivienda se va a construir en el quinto año. O sea que por lo tanto, que el se último, achicaron 10 años los plazos de entrega de la vivienda y se alargó 5 el plazo de pago. O sea que, y se alargó 5 el plazo de pago. O sea, que es yo creo que el plan, el que no entra, o sea, creo que es una oportunidad muy buena que tiene hoy el habitante de Marcos Juárez de poder entrar en este plan. Intendente, si yo tengo un terreno me voy a inscribir ahora, porque si el 15 de noviembre participo por 200 viviendas, o sea, tengo muchísimas posibilidades de en un año estar viviendo en mi casa. Está viviendo en tu casa. La cuota preadjudicación que tiene que pagar el beneficiario antes de entrar a la casa a vivir es de 1.850 pesos. Uh-huh. Y la cuota post-adjudicación, una vez que ya ingresó a la casa a vivir, es de 3.700 pesos, es el doble. O sea que en definitiva yo creo que tenemos una cuota que es accesible, que vale mucho menos de lo que vale un alquiler. Y como propaganda o como pasada de chivo, estamos construyendo una casa de muestra en el barrio Antonibós, en el sur, calle Ceballos y calle Pública. Hay un cartel grande que dice la casa que está en el Promuvi. Si quieren ver la calidad de construcción, si quieren ver la casa como es, la amplitud que tiene. ¿Esa va a ser de las 200 que se sortean ahora en noviembre? Esa puede ser una de las que se puede llevar. ¿65 metros, dos dormitorios? Tienen 65 metros, dos dormitorios, ampliable a un tercero y ampliable a cochera. Bien. O sea que es lógico pensar que esa casa ampliada con un... Supongamos que no le haga un dormitorio más, pero sí le pueda llegar a ser un alero en el patio, sí, más una cochera, llega fácilmente a los 110 metros cuadrados de construcción. Vamos de nuevo, dos dormitorios, baño, cocina, comedor integrado o cocina y comedor. Cocina separada con comedor, sí. Bien. Hoy lo estuve viendo y aberturas de aluminio. De aluminio de buena calidad. Sí, línea, todo con línea Módena. Línea Módena con cerámicos en donde tienen que ir. Yo creo que el baño instalado con sanitarios. El baño instalado con mesada, con bajo mesada, la cocina también con mesada, con bajo mesada. Ya prácticamente la casita está terminada. Bien. O sea, Creo que es una buena oportunidad y estamos ofreciendo un producto de muy buena calidad. Por este concepto van a ingresar al municipio 143.800.000 pesos, si la memoria no me falla. Es correcto, ¿no? Así es. Bien, perfecto. Punto uno. Si yo soy usted y tengo terreno, voy mañana a la mañana. Es más, Guillermo Cornell está acá en el canal ahora. Yo que usted vengo ahora. Lo agarro de una oreja, me lo llevo a la municipalidad y que me inscriba en el plan porque es la oportunidad de tener en un año la casa. O sea que hasta las 10 atiende Cornali aquí en el canal, pueden venir tranquilamente, acá lo espera. Pero esto no es todo, porque en el plan Mi Barrio vienen, y si la cifra no me traiciona, 118.919 pesos. No. 118 118 millones. 919 mil pesos. Casi 119 millones de pesos. 118, 919. 18 millones, 919 mil pesos. ¿Te acordás de las cifras? Sí, todas las cifras tengo. esto es para el desarrollo del barrio El Panal. El Panal. Estos 118 millones, 919 mil pesos, ¿van a ser imputados a qué obras de desarrollo del Villa del Panal? Eso lo estuvimos estudiando y yo quiero hacer acá una mención al grupo que tiene Ariel Mosconi en obra pública, donde arquitectos e ingenieros trabajaron en forma muy consciente y denodada de acuerdo a los parámetros que desde la Nación, desde Hábitat de la Nación, nos imponían. Eso es para que retornar todo el barrio El Panal que sea realmente vivible como un barrio del centro. Y eso es lo que la Nación hoy quiere hacer con todos los barrios que tienen esta característica. Hoy le tocó El Panal, el año que viene le va a tocar a la Villa Argentina o le tocará al Barrio Sur, pero la cuestión es de que en este momento
todas esas obras le tocaron al Panal por una cuestión de saneamiento, porque es el único barrio que le falta hacer cloacas. Bien. Y con esto estaríamos cubriendo casi el 100% de las cloacas de Marcos Juárez. Junto con la obra de cloaca viene Cordón Cuneta, Ripio, dos calles pavimentadas, dos cuadras de, pavimentadas de Santa Fe y calle Posta Espinillos desde San Espeña hasta Ruta 9 pavimentada. Para hacer un circuito de salida. Para hacer un circuito de salida. Luminarias nuevas. Dos canales de desagüe pluviales, uno el canal San Espeña y otro el canal Fuerza Aérea, hasta el final. Y la remodelación de la Plaza Centenario. Y un centro de comunitario que va a estar ubicado en calle Santa Fe y Timoteo Gordillo. Y Timoteo Gordillo. Esa es una obra linda porque, en definitiva, vamos a realizar ahí todos los eventos de comunitario, como Tata. Y va en el sur, porque yo lo decía esta mañana, se preguntaba, porque en el norte, en el Panal Norte, está inaugurado hace muy poquito el gimnasio del Club Villa El Panal. Así, o sea, es que hay un centro del lado norte del Panal y faltaba algo del lado sur, ¿no? Y son muchos los requisitos que Nación te exige para poder brindarte este plan. Y los chicos han trabajado. Por ejemplo, este salón forma que se va a construir, ¿qué características tiene? No, tiene características de salones, de uso, de multiuso. ¿Traen audio, traen escenario? Son... No. Eso viene es la construcción de un salón. De un salón. Después nosotros le daremos el uso que tiene que ser, pero por supuesto tiene toda la instalación eléctrica, con las instalaciones sanitarias, conectados a la red cloacal. Y ya listo para usar. Después el mobiliario, veremos cómo lo afectamos nosotros. Estas obras, estos 118.919.000 pesos, uh-huh, que van a venir para el plan Mi Barrio, ¿cuándo comienzan? Cuando apenas firmemos el convenio, ya podemos estar llamando a licitación. ¿Y le van a girar la plata enseguida o es por certificación de obra? Nos adelantan un 25%, y después a medida que vayamos haciendo obra y a medida de certificación, 30 millones aproximadamente. Para esto vamos a firmar este convenio, lo firmamos el viernes con la vicepresidenta de la Nación. El viernes viene, aparte de la vicepresidenta de la Nación, porque fue una invitación y la aceptó, viene la subsecretaria de Hábitat, Marina Clevensewitz, a firmar, que es ella la que tiene que firmar el convenio para nosotros podamos llamar a licitación. ¿Y el convenio de los 143 millones con quién se firma? Ya está firmado. Ya está ese. Ese ya me lo traje ayer bajo el brazo. Se venía. Pero tenemos que llamar a licitación una vez que conozcamos lo que nos pide Nación es un plano con todos los terrenos donde van a estar las obras enumerados en una escala que se pueda entender, con todos sus respectivos dominios, con todos los respectivos títulos, con la seguridad, con la cesión de derecho o con algún fideicomiso a favor de la municipalidad, para que nosotros tengamos, como estamos construyendo arriba de un terreno que no es de la municipalidad o no de nadie, tengamos la certeza de poder cobrar los fondos suficientes. Y eso no lo podemos saber hasta que no sorteemos los primeros 300. Claro. O sea, hasta noviembre. Hasta noviembre o diciembre no Pero podemos llamar. Pero en enero podemos estar hablando del inicio de la construcción de las viviendas. Yo creo que en diciembre ya podemos estar hablando del inicio de construcción de viviendas. Bien, esto es Nación. Pero también hoy se anunciaron dos importantes convenios con provincia. Uno por 4.200.000 pesos para lo que es el desarrollo de desagüe Cordón Cuneta de la calle Ceballos entre Del Niño y Bolivia, si no tengo mal el dato, ¿no? Sí, eso es de provincia con el acuerdo del plan federal que nos estipula un monto, son 16.800.000 pesos en los 4 años, este año nos toca 4.200.000, consideramos que la calle Ceballos era una de las calles en que nosotros habíamos hecho campaña para como eje de salida y,
y consideramos que el desagüe pluvial, el cordón cuneta de esa calle conectada a la calle del Niño, es una entrada y salida muy importante para después conectar y hacer la conexión. Bueno, continuó con Ceballos hasta General Paz y con calle La Prida hasta las vías del ferrocarril. Hasta las vías del ferrocarril. Bueno, y el otro convenio es el que firmó el viernes con el ministro de Gobierno Massai por 17 millones de pesos para el plan desarrollo urbanístico de la ciudad del barrio San José. Y ahí quiero destacar la buena predisposición de la provincia en hacer este convenio, porque no eran 17 millones en un principio. Lo que la provincia estipulaba era un precio de 70 mil pesos por lote de costo por infraestructura. O sea, son 14 millones. Son 14 millones. Entonces, yo le hice el planteo de que no podía aceptarlos porque nosotros por ordenanza tenemos que también hacer la obra de cloacas que en la provincia, en las obras de infraestructura, no tenía contemplado. Nosotros por ordenanza tenemos que hacerlo. Y bueno, eso es la buena predisposición de decir, bueno, está bien, si tenés que hacer cloaca, van 3 millones de pesos más para que vos las puedas ejecutar. Y en definitiva, en ese sentido, creo que desde el Ministerio de Gobierno de la provincia se portaron muy bien. Si mi memoria y mi cuenta no va mal, 283 millones 919 mil pesos. Es una buena cantidad de dinero que tenemos que inyectarla y transformarlas en obra en todo el 2017. Y es un desafío grande, porque no... Bueno, hoy habló usted un poco de eso, del desafío, de lo que significa, cómo entra a jugar ahora el material humano en esto, ¿no? Por supuesto. La eficiencia del municipio para que realmente con la disposición del dinero se pueda avanzar en obras. Sí, inyectar tanto dinero así, conseguir tanta posibilidad de ejecución de obra con toda la industria de construcción que tenemos en Marco Juárez, no alcanza. Hoy no alcanzan. Las viviendas solas, las 200 viviendas, si calculamos 3 obreros y medio por vivienda, superan los 700 obreros, sí. 700 muchachos que van a tener este trabajo, en forma directa y la indirecta. Sí, porque y después acá la idea es comprar en Marco Juárez, claro, comprar los materiales acá. Usar mano de obra de acá, y después tenemos, aparte, la construcción de los canales, la construcción de los cordones cuneta en Lotengo y en el Panal, con cloacas. Eso significa que por ahí las empresas a lo mejor van a tener que pensar en expandir su capacidad de obra y nosotros a lo mejor llamar a empresas que no sean de Marco Juárez para poder cumplir con ese monto. Son 283 millones 919 mil pesos que entran para obra pública, pero además que entran en las arcas de la ciudad, al bolsillo de los trabajadores, a los proveedores de materiales. Los 4.200.000 y los 17 millones no entran, porque eso hay que devolvérselos al Estado provincial. Es un crédito. Es un crédito que los 4.200.000 los van descontando por coparticipación. O sea, te subsidian el 25% y el otro 75%. No, está bien, pero lo que yo decía es que esta plata, más allá de que después el municipio la tenga que devolver, va a contratar empresas que van a generar trabajo. No, por supuesto, pero los 17 millones después van a ser devueltos a la provincia, pero no por la municipalidad. Van a ser devueltos por los beneficiarios de los lotes a medida que todos los meses, durante 10 años, paguen la cuota en el Banco Córdoba que le corresponde. Bien. Y esto, me dicen, es una parte de los anuncios que podrían venir más antes de fin de año. Yo no le voy a pinchar el globo ahora ni le voy a quemar la guirnalda, pero ¿hay una conferencia de prensa más antes de fin de año? No. Yo creo que con esto ya nuestra capacidad... No me mienta, intendente. No te miento. Mire que funcionarios muy cercanos a usted, hoy en la conferencia de prensa dijeron, esto no es lo único. No, bueno, pero está la compra de los vehículos a través de un crédito con sí. Leasing, que tienen que llegar también más vehículos a través de ambiente, que ya yo calculo que más de 15 días no... Ya llegaron los tractores, ¿no? Ya están los tractores acá, estamos esperando que Nación nos transfiera 1 millón de pesos para poder ir a pagarlo. Pero que eso tiene que venir, son
No, ¿traerá papeles? Michetti el viernes cuando viene. No, no creo. Un millón entra en un bolsito. Pusieron 9 millones, López puso 9 millones en 3 bolsos. Ese más puede poner 1 millón en una cartera un poco grande. No, pero eso, o sea, estas dos cosas vienen de la mano de los seis, de las seis metas que nosotros, las metas grandes que nos hemos comprometido a ver si podían salir antes de fin de año. Es el plan lo tengo, ya está. El plan del panal. Cuando firmemos el viernes, ya tenemos que ponernos a trabajar para el para llamar a licitación. Las 200 viviendas. La avenida de Circunvalación Oeste, donde el proyecto ya está en la ciudad de Marco Juárez, y nos hemos puesto en contacto con los dueños de los lotes, de los cuales ellos me pidieron unos días para estudiar el proyecto para ver si estaban de acuerdo, pero lo más importante de eso es que están todos de acuerdo en vender el terreno a precio de valor rural y no a valor inmobiliario urbano, que eso abarata muchísimo, claro, la venta, y eso yo creo que es un logro muy bueno. Y el quinto es si Mauricio Macri cumple la promesa de campaña de transferir las hectáreas del INTA hacia la ciudad. Pues, ¿eso está diputado ahora o no está diputado? ¿Qué va a hacer? ¿Eso está proyecto? Eso está en diputados, está el proyecto ahí. Bueno, hay algunas conversaciones con el director del INTA a nivel nacional, con gente del Ministerio de la Industria y para poder ya ver si podemos destrabar, consensuar alguna salida, que yo preferiría la salida consensuada, porque yo creo que el INTA es una institución que le debe a la ciudad y la ciudad le debe mucho al INTA también. Y el sexto, bueno, es la ruta Zaira, que son arranca obras ahora, de la, ¿no? Arranca en octubre. Sí, yo creo que ya se adjudicó y son obras que en definitiva son obras de la provincia que le hacen muy bien a la ciudad de Marco Juárez. Y después están todas las otras cosas cotidianas y los problemas y permanentes, y tratar de solucionarlo con los recursos propios, nada más. No tengo mucho más tiempo, ya lo tengo Uy y Margarita sentado ahí, porque les cuento que hoy arranca un nuevo programa en la pantalla de TRU. No acá, porque no sé qué hace acá, La verdad que no sé qué hace acá, pero bueno. Hoy arranca un nuevo programa. Mire, le voy a mostrar una foto, intendente, para que usted vea. A ver. Mire lo que es el programa. En un asador, él hace un asado y recibe un invitado por semana, y mientras se comen el asadito van charlando, ¿no? Espero que me invite un día, Uy, ¿eh? Me voy a invitar a comer un asadito. Ya está. Anda preparando. Es buen asador. Bueno, sí. Ya lo tengo Uy preparado, pero no quiero cerrar el programa sin consultarle por un tema que esta semana está en todos los medios, ha tenido repercusión en todos los medios, que tiene que ver esta decisión del gremio de plantar un poco bandera con respecto al tema del aumento salarial que están pidiendo el 13%, en definitiva 6,5%, y ahora hay 6,5% en noviembre. El municipio ha hecho una oferta y bueno, no la aceptaron, han comenzado las asambleas, 2 horas hoy, 2 horas mañana, 2 horas el viernes, y amenaza de un paro para la semana que viene si el municipio no mejora la propuesta. ¿Qué tiene para decir, intendente, con respecto a esto? Yo, la propuesta ya se la hicimos y ya no la aceptamos. Yo hice el decreto de aumento del 4% para el próximo mes de septiembre, que es el que acompaña la inflación. Y yo creo que si hacen paro, en definitiva va a ser un paro político como el anterior, que cuando no estaban abiertas las paritarias por decisión propia, hicieron 3 días de paro para que nosotros aumentáramos el precio, y no habíamos empezado ni siquiera a discutir ni a estar sentado en la mesa, y el gremio ya hizo paro. Y me parece un poco injusto el trato que se le da a la municipalidad, y ponerse en esa posición tan autoritaria, de decir, bueno, si no me aumentás el 6,5%, te hago paro y listo. ¿En concepto de qué? ¿Por qué?
yo creo que en definitiva la municipalidad cumplió con todos los las metas que nos habíamos propuesto y habíamos acordado en paritarias. No hemos fallado nunca. Y si dejamos las paritarias abiertas para que veamos la posibilidad de seguir acompañando a la inflación, con el 4% de aumento que están recibiendo ahora a partir de septiembre, estamos superando la inflación que están marcando los índices. Y hacer asamblea 3 días, 2 horas y media por día, simplemente porque si no damos el brazo a torcer, ellos directamente hacen paro, a mí me parece que, aparte de autoritaria, es caprichosa y política. Por el simple hecho de decir, te hago paro porque no me gusta que vos me pagues el 4% y nosotros queremos el 6,5%. ¿Y si yo no puedo pagarle? ¿Cómo hago? Ya estamos haciendo un esfuerzo tremendo porque cuando calculamos el presupuesto lo calculamos con el 28% de aumento. Ya estamos superando el presupuesto y tengo que mandar al Consejo Deliberante por este 4% la modificación del presupuesto para sacarle partidas a otros rubros para dárselo a los empleados. Que es lógico, que está bien, si nos comprometimos a seguir el tema de la inflación para que ellos no pierdan el valor real del salario, me parece perfecto. Ahora, la forma caprichosa y prepotente y autoritaria de decir te hago paro porque yo quiero el 6,5% y el otro 6,5% después, y bueno, hace paro. Pero después a tener otras consecuencias, pues yo no te los puedo pagar. O está bien, te aumento el 6,5%, pero hay 10 personas de contrato administrativo que tengo que echarlas para poder pagarte a vos. Porque si no, no te pago. Entonces, en ese sentido me parece que están, yo lo considero un paro, si es que lo van a hacer la semana que viene y se animan a hacerlo la semana que viene, netamente político, por una connotación política. Porque si el Estado Nacional y el Estado Provincial dijeron que las paritarias no se van a abrir y no van a aumentar salarios ni a nivel nacional ni a nivel provincial, y yo les cumplo la palabra de seguir aumentándole a medida que vaya aumentando la inflación. Claro, bueno, es un 4 cerrado, es un 4 y ver qué pasa hasta fin de año. Y ver qué pasa hasta fin de año, y para ver si continúa la inflación, y les voy a cumplir esa palabra. Entonces, ¿por qué me hacen asamblea? ¿Por qué no se fijan en el gobierno nacional y el gobierno provincial que le dijeron a los empleados provinciales y nacionales, le dijeron, ustedes no tienen más aumento porque no podemos abrir las paritarias, pues si no, no le podemos pagar y tienen que contentarse con eso? Y nosotros que somos flexibles y cumplimos con la palabra, ¿me tiene que hacer asamblea con posible paro? Yo lo veo como nada más que para decir, vamos a joderle la vida a De la Rosa y hagámosle paro porque nosotros queremos el 6,5%. A mí me parece que es injusto la posición. Me parece que tendría que ser un poco más flexible. Gracias, intendente. No, por favor, gracias a ustedes. Felicitaciones por lo de hoy. Realmente no. Es un gran logro para la ciudad. Bueno, esperemos gracias. Que los convertamos en obra para beneficio y mejor calidad de vida de la gente. El miércoles que viene nos encontramos acá. Un tema muy importante el miércoles que viene. Vamos a hablar de adicciones y embarazo. Un tema que preocupa y mucho. Y vamos a agregar un tema más. Hoy me hablaban de una estadística en Marcos Juárez que preocupa muchísimo en estos últimos meses, la cantidad de adolescentes menores de 17 años embarazadas. Hay chicas de 14, 15 y 16 años embarazadas, pero en gran cantidad. Es un tema que vamos a tratar la semana que viene aquí en Jaque Mate a partir de las 21. Recuerden, nuevo horario, porque a las 22, Ubi, mira quién vino. ¿Cómo te va, Ubi? Buenas noches. ¿Qué haces, Juan? Buenas noches. Primero voy a responder tu pregunta. Yo tampoco sé qué hago acá en este momento. Pero, y le voy a decir al señor intendente que no se vaya, porque le voy a dar un mensaje para Pedro de la Rosa. ¿Sabe por qué? Le explico esto, mire. El programa que estamos iniciando hoy habla de la gente de todos los días de la ciudad. Cuando invitemos a Pedro de la Rosa a nuestro programa, no vendrá el intendente. Vendrá Pedro de jogging, de zapatillas, hablaremos de su niñez, de su familia, de sus días. No le voy a preguntar nunca nada al intendente de política, porque aparte, honestamente, no entiendo mucho de política. Bueno, le cuento lo que vamos a vivir. Así que ya sabe,
Señor intendente, avísele a Pedro que se prepare. Escúcheme, vamos a comenzar un ciclo muy lindo. Es